Hola. Ahora sí. Pues miren, lo que va llegando gente, vamos a ver cómo vamos a jugar. Pues tú contra nosotros. Ajá, pero para explicarles. Pero falta uno. ¿Le doy? A ver. ¿Quién? Sí, faltas tú. Sí, faltas tú. Ok. Porque ya estoy. Elijan sus chef. Hola, Yari. Bienvenida, Violeta. ¿Violeta o Yari? Es que quiere que le digamos Violeta. Hola, Violeta. ¿Cómo estás? Hola, Sam. No sé. Bienvenidas, chicas. Hola, sirena. Es momento de cambiar de persona. De sirena. Siempre elijo la mayoría de veces de ella. Y el de la silla de ruedas, pero hice un dragón. Oh, no había visto. Vamos a hacer. No, no porque ya elegí. Voy a elegir. No, ¿verdad que? ¿Cómo? No le damos algo. No. Voy a elegir el pulpo. Oh. ¿Otro hermano? No. ¿Ella? ¿No la conocían? Ah, Sam, Yari. Yari, Violeta creo que no la conocía. Ella es Brenda. Ella es la hija de mi hermano. Pequeña Brenda. Ella es la estrella del stream algunos fines de semana. Ella es la que estará llevando los dibujos especiales del día de hoy. Y el agradecimiento a seguidores, suscriptores y bits y host. Entonces, la estarán escuchando bastante. Ahí les va cómo es el duelo. Pero dice que es en línea. A ver, ok. A ver si se puede aquí. No sé si quiero. Salón. Perdón, Violeta, es que ya tenía mucho que no venía Brenda, pero ya había salido antes más. ¿Cómo cuántas veces ha salido, Brenda? ¿Tres? Más de tres. O más de una de. Más de una, sí. Mira, pongan X hasta que elijan el color azul. ¿Cómo que no? ¿Cuál es X? Aquí. X, el botón este. ¿Hacia arriba? El de arriba. Es que sí, ajá. Que se azul. Ponga azul, está rojo. Azul, otro. Ahí está. Ya. Entonces, y vamos a elegir, vamos a agarrar. ¿Cuáles serían sencillas relativamente? Al azar. ¿Al azar? ¿O cómo ves, bro? ¿Con cuál le quieres ganar a tu tía? Al azar. Entonces van a ser ustedes dos contra mí. Son el equipo azul. Tienen que ver sus pedidos del color azul y entregar en la barra del color azul. Tú puedes entregar también el azul, por confianza. Sí, no, nosotros preocupes. No te vamos a poner pero... Hola, loquillo. Bienvenido. Hola, loquillo. Va, ¿es papá? ¿Sí? ¿Eh? Ay. Más abajo, ¿eh? No sé si te alcanza a ver, pero es gracias. Pero es gracias. Gracias por el host, chicos. Esperemos que en su canal aparecemos nosotros. Genio. Te faltan 1000 para el dibujo. Vas bien. Camotes, no, es el pollo. A ver, lo voy a dar a reiniciar, ¿va? Color azul, ¿verdad? Uh-huh. ¿Arriba o abajo? Creo que están abajo. Yo no lo sé. Van a ser ellos dos contra mí. No sé cómo voy a lograr esa. ¿Yo estoy abajo? Sí. Tú estás adentro, ¿no? Sí. ¿Qué somos? ¿Sopa? ¿Y dónde está la sopa? Ah, tú ponla, Bren. Ahí en la estufa. Ah, ya. Bueno, sí, puesto. ¡Ay! Me caí. Ay, papá. No me he visto. Ah, no me la quites, tía. A ver, Bren, vas a poner la pasta en un plato y luego esto que estoy picando. Pica, termina de picar, Bren. ¿Cómo se me lo pongo acá, no? Sí, bueno, lo pones. Listo. Y me lo das para entregarlo, Bren. Y pon otra sopa
Espérate, espérate, es que soy un desastre. Tranqui, tranqui. A ver, no. Acá hay un plato, pa. Sí, ahí deja, ¿ya preparado? Con sopa nada más. Échale el champiñón que tienes allá abajo, por favor. Ah, no. Espérame. Sí, mi vida. ¿Este es champiñón? ¿El que tengo en la mano? Ah, no, ese es el extintor. Ah, ay, ahí está, ahí es mero. ¿Este? No, no, abajo. Ah, ya. Ahí es. ¿Acá está la sopa? Sí. Ahí, suéltalo. No, suéltalo con la del de la derecha, nena. Ya lo solté. Ay, ¿el champiñón se cocina? Sí, todo se cocina. Entonces este ponlo en el sartén, Bren. Con razón no se puede. Ay, este es el champiñón. ¿Quieres cambiar, Bren? No. Ve poniendo otra pasta en el... Bren, ahí en... ¡China! Toma, coño. Ponlo, ponlo... Ay, es que no sé... ¡Chin! Esa pasta ponla en... No, ese es champiñón. ¿Ya está cocinado? Ya. Ponlo acá. ¿Acá? Ahí. Hola, Cris Gabo. Ahí. Ahí. Ah, ok. Ahorita vamos a hacer el... Y no, se puede... Sí. ¿Qué es esto? ¿Sopa con champiñón? ¿Qué? ¿Lo que tengo en la mano? Sí. Acuérdate que tus pedidos son los azules, ¿eh? Sí. Carne con pasta. Bren, ahora esta carne, esa, ponla a cocinar. ¡No! Ahí, arriba. Arriba, en el del sartén. Arriba. Ah, no. Ahora, en un plato vas a poner esa pasta que tienes. Bueno, ahorita que esté. Junto con la carne. Ay, me la das. Y la pones aquí. Ahí. Ahora prepara otra pasta con este jitomate. Por favor. No, ¿sabes qué? Con un champiñón. Espera, pon este champiñón, Bren, que estoy picando. Cuando termine de picarlo. Porfa. Y me lo pasas ahorita con un plato. Ahora agarra el plato porque se te va a quemar la pasta. Y les gané. A ver, Cris Gabo mandó un beat. Sí. Más abajo. Triple pollo. Y ya tenemos tu dibujo, Cris Gabo. Aquí está. Ya tenemos tu dibujo. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar por. No, no se ve nada. Te lo voy a mandar por Discord más tarde. No esperes mucho. Otra vez elijan azul. Falta uno. ¿Listo? ¿Podríamos ser tres equipos diferentes? No. Ah. No, son dos. ¿Listos? Listos. A ver, vale, bro. Vamos, 1-0. Ese fue calentamiento, ¿no? Vale. Este es el juego del calentamiento. A ver, si nos pide cambio, bueno, o sea, ahorita yo veo, para que tú no te me estreses, te cambio el control. Va. Y ya te digo que me vayas pasando. Ah, sí, que él es Héctor. ¿Qué tal es Héctor? Es que con razón de entender, están buenos los tutoriales de Héctor cuando me da clase. Vale, pues ve. A ver. Ve poniendo un pan. Ah, ¿tú puedes caer? Sí. ¿Dónde están los panes? Ah, donde yo estoy. ¿Sol queso? ¿Dónde está? Bueno, en un plato, en un plato. Así. Tía, ¿quieres que te ayude? No es cierto. No, dile, ayúdale a tu papá. ¿Qué le ayuda? Ya te corté el queso. ¿Dónde lo pongo en la...? Sí. No, porque en la siguiente pedido, no. No, pero en la primera... ¡Ay, qué somos!
jitomate y lechuga. A ver, ven, pica este jitomate. Chin, no. Este. Chin. No, no. Este es el juego del calentamiento. Aquí para que no me lo rompa. Ay, ¿hay una tabla? Sí. Ahí está el jitomate. Ay, es que quité la carne. No está bien. Porque si no me iba a quemar y no se me salió. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mejor yo te aviento lo de allá. Sí, me ganaste. Lechuga, jitomate y carne. ¿Dónde está el jitomate? A ver, ¿a qué te ayudo? Ok, tú vete. Este, ve preparando un pan. Con lechuga. Ay, no me dije. Y queso. Lechuga. A ver. El queso que está ahí, Bren. Este queso, ajá, luego. Ponlo en un plato con un pan. Listo. Chin. Ahora. Una carne y ya. La carne que se está cocinando y ahorita te paso la lechuga. ¿Dónde está? Acá. Dale, pues. Ve picando otro queso. Bueno, ve poniendo un pan con otro queso. Compre, Bren. ¿Un pan con queso? ¡Ah, no! Listo. ¡Ay, no le puse carne! ¿El otro qué? Acá hay una carne. Esa ponla a calentar, por. Ponle un queso. No. ¿Dónde está? Y un plato, ¿ven? ¿Dónde están los platos? Arriba, en donde entregan. Yo voy. No, ya no, ya no llegamos, ya no llegamos. ¿Vamos bien? No mucho. A ver, pónganse de acuerdo, que les estoy fallando. Ahí vamos. Vamos calentando, ¿eh? Que pues ni como humillarte en tu canal. Este es su canal. Dale. Nada mal para la primera ronda y para la segunda. Rápido, riquísimo. ¿Estás arriba o abajo, Bren? Arriba. Yo estoy abajo, ten, la tengo. Ah, no, yo estoy arriba. Los dos están arriba. Nada más que uno lava. No importa, a ver. Y otro pica. Bren, a ver, pásame un pollo. Por. Ahora este pollo lo vas a poner a cocinar. Bren, veme pasando una papa. Ven, pone a cocinar ese pollo. Pásame otro pollo. Por. Pon la papa a cocinar, Bren. No, Bren, quita. Pon la papa a cocinar. Esta que le acabo de poner. Ahora con este plato vas a agarrar el pollo. O bueno, déjalo en este plato. ¡Ay, estoy entregando lo tuyo! ¡Me lleva! Papa, pon este pollo por favor a calentar. Pásame una papa. Pon esta papa a cocinar en este. Ponme la papa. Sí, bueno. ¡Ah, no, 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 no! Ponla ahí, pon. Ahí. Pon esa papa, la de arriba, pon la papa de arriba.
Sí, ya sé, pero... ¿Qué te pasó? La papa. Bien, ahí deja todo, ahí deja todo. No, para ponerte ahí la papa y que te la ayudes con todo y todo. Pásame otra papa mejor en lo mientras. Ah, no, era un pollo, pásame un pollo. Dame. Sí. La papa caliente, pónmela. ¿La papa caliente que estaba en un sartén? Ay. ¿Y el traste? ¿Te entrega un plato blanco? No, a la de arriba está caliente, Bren. La de arriba. Esa, ándale, ya. Y esa, no, suéltala. Y pon la otra a calentar. Ahora, en esa que acabas de poner, pon este pollo. Ten, pon este pollo. El pollo, no. El pollo, Bren. El pollo que ya está, Bren. Ahí déjalo. Chin, se me quemó la cocina. ¡Ay, oh, casi me alcanzan! Y es que al principio entregué uno más. Pero ya, es que estoy. ¿Te quedas agua? ¿Te han cambiado? No. Esperen, 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 esperen. ¿Qué? No sé si se ve. No, no se ve. Ah, pero vamos a disfrazar. Nos quemó la cocina, pero salud. Sí, se nos quemó. Ahí está, ya nos canjeó hidratación. Ah, ya. Gracias, Yari. Gracias. Gracias, mi hermano no nos quiere dar de tomar. Pero agua. Tu agua la tienes tú. Ah, sí, cierto. Pero, ¿y la de? Aquí está, aquí está. La mía. Hace muchísimo calor. ¿Por allá qué tal, Yari? ¿De dónde es Yari? ¿De dónde eres, Yari? ¿Nos quieres compartir de dónde sos? ¿Listos? Ahí vamos, sí, vamos mejorando. Sí, sí, sí. Ah, pero ya sé. Vamos a ir marcando haciendo el marcador. Ah, pero a partir de ahorita, entonces. No, ya, no se me hace justo, llevamos. O sea, ¿alguien se acuerda? ¿Dónde cayó la pluma? Y ni modo. Oh, he perdido mi pluma. Y la mía. Se perdió la pluma. Y la mía también. Ah, no, la mía está. Pues préstamela. Réntasela 100 pesos la letra. Ah, ya estamos a mano. Brenda y Fabián. Con H. De Héctor. Contra Gina. Gina lleva 2. Ah, Yari, no te preocupes, tú tendrás tu dibujo especial cuando gustes. Sí, ¿no? Todavía hagan una, hay dibujo especial, hagan una ¿no? predicción sí. Para que consigan. Pues preguntan, ¿qué ya no hay dibujo especial? Ah, Yari, si hubiera leído ese mensaje te hubiera regresado tus puntitos, disculpa. Sí, fue culpa de mi hermano te dio un dibujo especial. Hola, Alex Will. Les mando saludos, Alex Will. Hola, Alex Will. Ya no hay dibujo especial, sí, sí, sí. Pero estaba juntando sus puntitos Yari y hicimos que canjeara hidratación porque mi hermano no nos quería hidratar. Yari es de Monterrey. Y en este momento están a 24. Aquí estamos a 16 y tengo calor. Y se está quejando. ¿Listos? Listos. Las predicciones ya que estén ustedes más. Encarregados. Sí. Estamos haciendo, Alex, una reta. ¿Quién de más? Brenda y Fabián contra mí. Si pasa algo. En duelo. ¿Votas a que sí o votas a que no? Sí.
Venga, yo estoy adentro. A ver, Bren. Yo estoy afuera. Ve picando un pescado. ¿Dónde? No sé. Ay, ¿qué está saliendo? Mira, aquí arriba. Aquí, aquí. Este. ¿Dónde está? Ah, no, ahí déjamelo, yo lo pico. Les voy a estobar a las de allá. A ver, Bren, ¿entregas este, por favor, Bren? Está bien. Voy en un minuto. Ten. La ventaja de nosotros es que tenemos más cerca la esa, ¿no? No sé. Porque ellas donde lo tienen. Bren, consígueme un arroz, por favor. Un arroz, ok. Ah, no, tenemos arroz. Bye. Suéltalo, donde sea. ¿A dónde estaba? Aquí hay un arroz. Entrega este camarón, por favor. Y un pescado. ¿Dónde hay pescado? ¡Ay! Sí, otro pescado. Ah, me voy a robar el de él. Sí, si está picado mejor. Otros dos pescados. Bueno, primero ven. Agarra un pescado y ven. Pues no tengo pescado. Adiós, no te voy a dejar pasar. Ven, entrega. Y necesito un pescado, nena. Por eso, pero... ¿No ya encontraste? Lo van a agarrar. Ahí están al lado. Ahora déjame ir rápido, rápido, rápido. Aviéntamelo, aviéntamelo. Eso, sí, otro pescado, consigue otro pescado. Hay otro pescado, mamá. Ahí, al principio, no, ahí va a salir uno. Ahí. Vientos. Y ahora un camarón. No, vente, vente para acá, necesito un plato, consigue un plato. Está bien. Me consigo un plato, ¿dónde hay plato? Hasta allá, en donde entregas. Mira, dale. Ya, vale. Adiós, adiós. No, Bren, en donde tú entregas. Ah. No estás entregando en el rojo, ¿sí? Ups. No, estoy entregando acá. Agarra, agarra el plato, al lado de donde entregas. Bren, al lado de donde entregas. Y entrega ese pescado que está ahí, ese que va corriendo a la banda. ¡Ah! ¡Agárrate! No, pues, anda. ¿Ya? Ahora agarra otro plato y entrega ese otro pescado. Y ya no tenemos camarones ni nada, Bren. ¡Chin! ¡Oye! ¡Oye! Y eso que se nos fue. No, déjalo ahí que perdimos una propina. Hace rato estaban a 32 grados. No, lo normal. Lo normal. Me asustó ese pollo o lo que sea. Ah, el perico. Con tanta libertad de expresión, hoy día el pollo es lo que quiere hacer y cómo es. Y cómo se autoperciba así. El pollo, si quiere creer perico, se creerá perico. Será perico. Será perico, pues empate. Híjole, estuvo difícil esta. Bien, bro. Ya ahí vamos agarrando. Nada más no te pongas a distraerla, mejor primero. Tráeme. Le iba a llenar cosas. Está bien. Sí, está bien tu estrategia. Le iba a llenar cosas para que no pudiera. ¿Listos? Listo. No, porque podía aventarlo. Pónganse en equipo. Lista. Ay, ¿dónde está mi ese? ¿Qué? Yo siento que va a haber graves problemas. Cuando vuelva a tener 30, yo no le voy a canjear el cosplay de Six. Para Héctor. Uy, pero tendrás que avisarme. Porque... Arroz online, ¿eh? Arroz en medio, yo voy por él. Arroz. ¡Ah, no! ¿Quieres cambiemos? No. Y un pollo después del arroz. ¿Arroz? Y luego otro arroz. ¡Ah!
y luego una carne. Ah, yo pensé que se podía aguantar. Prima, un arroz. ¡Ay, no! Y entregas este. ¿Este? Sí. Una carne, ¿verdad? No, hombre. Espérate. Sí. Espérame. Pero carne, no pollo. Ah, yo te entendí. No. Y ahora un arroz. Fíjense dónde entregan. Sí. Ahorita entregamos un plato vacío. Vale. No se pasa. Pásame eso que echaste. Agua, Bren. Mira, entrega este que va a salir. Bren, entrega este por. ¿Esto? Sí. ¿Qué hace eso? ¿Falta carne? Ya tengo una nueva técnica. Está bien, necesito platos, Bren. ¿Platos? ¿Dónde están? No lo sé. ¿Dónde están los platos, tío? Ahí, al lado de aquel lado. En el huequito, sí. Ah, en donde lo aventaste hace rato. Ah. Acá. Sí, ahí. Ahí. Ahí ponme el otro mío, Bren. ¡No me tires, tú! Pollo. ¿Entregas este, Bren? Sí. Que está hasta la esquina. Justo ahora. No, el de la esquina. Una carne. Acá está. Pásame un arroz. Arroz, listo. Pásame otra carne. Abusada, Bren. Hijos. ¿Puedes entregar este hasta el otro lado de tu tía? Sí. ¿O ahí de tu lado? ¿Este? No, espera. Sí, pero hasta el otro lado. Éxito, no te caigas. Listo. Bien. Pásame. ¿Qué te pasó? Carne. No, no, no. Ay, mi carne. Pásame un plato. ¿Un plato? Ahorita que paso por ahí. Ay. Nada más un plato, bien. Venga, con este, a ver si alcanzamos a empatar. ¿Vas a entregar este, Bren? 5 segundos. Bren, no, no, todavía no. Ya, no importa, no importa. Entregamos. Venga, venga. Estuvo, ve, solo hubo uno que se les fue. 3. Vamos, chicos. ¿Y el empate? ¿El empate lo anoto? No lo había anotado, pero si quieren lo anoto. Si quieres, 1-1. ¿Qué son ustedes 3 contra otros 3? No, son ellos 2 contra mí. Contra y yo estoy manejando 2 personajes. Ay, pobrecita. ¿Sí? Pobre de mí. ¿Listos? Ay, otra vez este. Venga, Bren, venga, este. Sí se puede. Bren. No, a ver, ¿lista? Pásame una papa y una. Y un pollo. Con esta papa, no, porque ¿dónde voy a poner esta papa? Por eso, pero yo estoy acomodando. Ahorita, a ver, Bren, ¿lista? Pon esta cocina. Y ahora pásame otra vez una papa y un pollo. Bueno, espérate, el pollo después de que pongas este. ¿Por qué tiembla? Ven, pon este a cocinar, por favor. ¿Porque se está moviendo? Pásame ahora ese que ya está, Bren. Suéltalo ahí y llévatelo otra vez.
Bren, a ese, al que, tráete el que ya salió, el que se va a quemar. Y llévatelo otra vez. Venga, llévatelo. Y pon este, pásame un pollo. Y pon esa. Pon este pollo, Bren, que te voy a dar. A cocinar. Tráeme ese que se está aquí. Bueno, pon este pollo. Ándale, un platito. Ven, pon ese pollo a calentar. ¡No! ¡Ah! Y pon estas papas a calentar en el otro. Por favor. Pásame un pollo. Bueno, ese que ya se va a pasar. Venga, llévatela. Pásame otro pollo. Espérate, espérate, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No, Bren, ahorita. Bueno, pon ese casino. Dámelo. Dame platos, acá lo pongo. No, no, no. No. Ten, pon este pollo a calentar. Pásame ese pollo. Que va a salir. ¡Ah! ¡No! Y no tengo ninguna papa sola. ¡Ah! ¡Me ganaron! Ah. Entonces, ¿solo? Dice... Estaré haciendo tarea. Muy bien, loquillo, haces bien. Nosotros, bueno, ellos ya hicieron tarea hace rato. ¿Tarea de qué, loquillo? ¿Qué OP? ¿OP? No sé qué es OP. ¿Qué tarde haces las tareas? Sí, lo mismo pienso. ¿Y de qué es tu tarea, loquillo? Pues ya, ¿ganaron o no? Dos. ¿Listos? Listos. Es de todas las materias. No, o sea, entonces mucha tarea, loquillo. O es poca, pero muy difícil. La acabas en una hora, pero hazla bien, ¿eh, señor? Voy a estar escribiendo. Y... Sí, sí, sí. ¡Pollo! No, no, estar así. Venga, ¿lista? Ah. A ver, Bren. Pica esta carne y ponla a cocinar, por favor. Esa carne, Bren. Ponla a cocinar. Pica la lechuga. Acá, acá, Bren, acá arriba. Porque tú tienes... Bueno, no, ahí no. Ahora en un plato, Bren, pon la carne que va a salir y la lechuga que acabas de picar. Bueno, yo la pongo. Ahí te sale. Ponla ahí. ¡No! ¡Tía mamá! ¿Qué hizo? ¡No robó la lechuga! ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! Robar lechugas. ¿Qué es esto? ¿Lechuga? Roba lechugas. Ponla acá, Bren. Y ve preparando un pan, un plato con otro pan. Y esa carne que está ahí. ¿Dónde están los panes? Abajo de esa carne. Esa carne ponla en un plato. ¡Ay, la solté! Ha ha ha.
Ponle esa, termina de picar esa lechuga, por favor. ¿Listo? Sí. Acá. En la otra carne, en la otra, Bren. ¿Acá? Sí. Ahora esa carne ya la pusiste en otra, ponle pan y queso, nena. ¿Se están entregando las queso? Azules? Sí. Ah, sí. Okay. Listo, el queso. Ponla ahí. ¿Acá? Ponla en ese plato. Y ahora pon otra con puro pan y carne. ¿Se fue? Sí. Pan y carne. Necesito plato. Te lo llevo. Aquí el plato. Y carne, ¿verdad? Sí. Ahorita me avientas carne. Ahí tienes carne, Brin. Por eso, pues ya. Ya terminé. ¿Lechuga tenemos? No, así me. No, pues ya no. ¡El queso le falta! Me voy a echar un clavado. Razón. ¡Tú! Vámonos, tú también mete. ¡Tú! Venga, vamos mejorando. Me di cuenta que el perico solo vitorea cuando gana tu hermano y Brenda. ¿Cómo está dice? Vendido. Me di cuenta que el perico solo victoria. Vitorea. Vitorea cuando gana tu hermano y Brenda. Muchas gracias, Yari. Claro que sí, entendemos tu punto de mod. Entonces, muchas gracias. Pasa bonita noche. ¿Ya se va? Ya se va. Ahí está. Está. ¡Nos vemos! ¿Uno tuyo? No, es. Nunca lo he intentado, pero. ¿El de medio? El de medio, bro. Te debemos los. Ah, nos canjeó más hidratación, Yari. Ah. Pero te voy a regresar tus puntitos ahora. Ahora sí, para que veas cuánto te aprecio, ahora sí te voy a regresar esos puntitos. Y gracias por la hidratación. Y ahorita que regrese Brenda Alex, te damos tu agradecimiento especial por esos bitazos. ¿Por esos qué? Bits. Gracias, Yari. Gracias. Bren hoy está celebrando los bits. Yo ya estoy. Pues nada, falta Brenda, ¿no? Ya también. ¿Ah, sí? ¿Ya lo voy a pasar? Pues en lo que carga y eso, ya iría. Bueno. ¿No? Ten. Cuidado. Nos y puntos. Y que le regalaron puntos. Entonces pon. No, pues no, ya dijiste que ya. Ahora no, tienen que celebrarlos. Que... ¿Ya? ¿Los tienen que celebrar? Celebra. Lo que. Sí, fue. No, ya. Celébralo rápido. Pásame un pollo. ¿Dónde está? Venga, ahora otro pollo. Y una papa. Sí, déjame la papa. No, Bren, porque ¿dónde voy a ponerte esto? Pones el pollo a calentar. Pon esta papa a calentar. Voy. No, de una vez, Bren. Bueno, sí. Pon esta a calentar.
Dame un plato. Me voy a hacer una papa. Venga, yo lo agarro. Pásame el pollo en cuanto esté, ya está el pollo, ¿eh? Ahí déjamelo. Ten, pon esta papa a calentar. Ah, no. Ven. Esta papa. Pásame otra papa. Y un pollo. Pásame la papa que ya está, ven, porque se nos va el pedido. Venga. Ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala. Ven, pon esta papa a calentar. Pásame los platos si quieres. Y mira, ven, pon esta papa a calentar, este pollo a calentar. Y venme pasando una papa y un pollo en cuanto puedas. Venga, pásame el que ya está listo, pásame el que ya está listo. Abusada, pásame el pollo que ya está listo. Pásame un pollo. Voy. Venga, pones a calentar. Se cayó el pollo. Y este pollo ponlo a calentar, nena. Ven, corre. Sí, sí queda, sí queda. Pásame esa papa que ya está lista, pásame esa papa que ya está lista. Y el pollo, pásame el pollo que ya está listo. Ahí, ahí suéltalo. Y ya, puedes descansar. Avienta, avienta, avienta cosas. Tómate el día. No, avienta cosas al océano. Sí, me va súper mal. No, al océano no, pobre océano, a tu tía. Ahora sí ya celébrale bien, André. Ahora sí ya celebra los bits. ¿Y eso que celebramos? No tan cerca porque acuérdate que se escucha muy fuerte para ellos. Ah, sí, yo no. Ahí dice. Gracias. Con voz de pollo. Gracias. Esperen, déjenles pongo su punto. En la misma, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo que en la misma? En esa de la playa. Pues es que es al azar. No, pues al azar, ¿no? Nos va bien en esa. Sí, en esa me va muy mal. Ponle para arriba, ¿no? Azul. Ahora, ¿qué tal? Ustedes. No. No, yo solo. No creo poder. Solo de pensarlo. Pichas. Uy, ese me encanta. Bueno, me encanta y no me encanta. Porque no me gusta caer. Venga, ahí está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Abajo. ¿Qué es esto? Ah, este no lo hemos jugado. Ten. Sí, lo hemos jugado. No, Bren. ¿Qué es esa salchicha? ¿Esa salchicha que le hago? Son pizzas, Fabián. Sí, hemos jugado pizzas. ¿Pizzas? Sí. ¿Y dónde pongo eso que tengo? Ay, no, tía. No hay horno. Pizzas. Ah, los hornos están abajo. Ah, sí, papá, sí lo hemos jugado. ¿Dónde es horno? Que acá nos podemos pasar. ¿A dónde? Mira. ¿Y luego dónde está el horno? Al lado de los ingredientes. ¿Aquí abajo, Gina? Ahí. Ahí, al lado ahí. De las orillas. Las ok. Y ay, no, pero no me acuerdo. A ver, aguanta. ¿Ponemos todo en el plato y luego metemos el plato? No, o sea... ¡Esta es la masa! Me caigo. Yo ahorita te aviento la masa, papá. Se pica, ¿no, la masa, tío? ¡Ah! Tú empezaste. Tú empezaste. Jitomate, Bren, necesito jitomate. No tengo jitomate. Ay, aquí está el jitomate. No, ya no me avientes. Mejor venme a ayudar. Oh. Agarra un jitomate y pícalo. Pícalo. Ah, ya abajo. Queso.
¿Le pongo jitomate, pa? Sí. Y queso, este queso que va y la... Bueno, agarra otro queso y pica otro queso. Necesito masa. Necesito una masa y jitomate. ¡Ah! Nunca te paso. Tú tienes el jitomate. Sí. ¿Dónde lo entrego? ¿Lo entregas, Bren? Ay. Me lo has dicho. ¿Dónde está? Hasta la orilla. Ese. Uf. Menos mal que no me fui. ¡Ah! Ya lo hemos jugado. Pero en equipo 3 de 4. A ver, ven. Me aviento, mundo cruel. Ese, a ver, ya me lo ya perdimos, ¿no? Habiendo comida. Llegamos a los 10 y la dejamos. ¿Al que gane 10? Ajá. ¿Quién? ¿Cuántas llevas, tío? 6. ¿Y cuánto llevamos a la gente? Una hora. ¿A poco? 50 minutos. Pónganse en equipo. Listo. ¿No? No hagas eso. Y bueno, es que te no, pues cambiar con ya tu lo tía. Ah, ¿por qué? Pues porque no ven cambiar. A ver, venga este. Venga este. Si sí podemos. Este es muy parejo. Lista, abre. Ve poniendo pan en un plato. Y no, picando no, esta carne, nena. Y ve, después ve picando queso. Ponlo en el plato. ¿En el que sea? Sí. ¡No, tía! Le estoy poniendo esa carne, nena. Papá, papá. Ya, lo pongo. Pícalo acá, Brenda. Estás viendo que... Órale, ponlo. Ponlo y lo entrego. Luego. ¡Chin! ¡Uy! Ven, pica este jitomate, por favor. El queso pongo... no se lo vayas a poner, ven. No. El jitomate se lo el pongo. El jitomate, sí. Quita el queso de la tabla, nena. Picas luego esa lechuga y se la pones. Y se la pones. ¿Dónde me pincha? No, ya, ya. Ya, ya, ¿qué? Pon, Bren, prepara el jitomate ya, ¿lo tienes? Jitomate, ¿no? Ya no les voy a quitar. Para que... ¿Te quito el jitomate? Sí. Ay, ¿por qué no me dices? Ya, ya, ya no les voy a quitar nada.
Y póntelo a esa hora. Ahora pon un pan. Pon esa ching. ¿Un pan? Ah, ya. Aviéntale comida a tu tía. No me avienten comida. Sí. Aviéntale el queso. Queso. No se puede por mí. Ahí está mal el sartén. Yo vendo panes. Mínimo, pásenmelo cortado. No, panes no, porque no se cortan, pa. Mejor queso nada más. Todo lo que tengamos acá. No están esos de tú. No, pues no se perga, no. ¿Me quieren pasar una lechuga? ¿Quieres ocupar ese pan, tía? ¿El que está calado? Mejor está muy bien. Carne. Sí. No, pero no, porque me va a quitar los puntos. ¿No ustedes lo hubieran entregado? Miren, ahí tienen una con solo carne y queso. Voy a dejar que se queme mi cocina. Se dieron por vencidos muy rápido. Es que mi hijo siempre nos ama. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? No, uno, pues. Pero es que ya estaba marcado y se marcó solo. No. Iba a seis, ¿no? Recuento, ya les había dicho seis. Ya el recuento. Vemos el stream otra vez. Una hora de stream. Equipos. Equipo. Ahora abren contigo. No es cierto, no. No. Tú dijiste. Ni siquiera sé cambiar de jugador. No quieras, pobre pan. O bueno, a ver si quieren, pensamos en el que sigue. Pero no vale para ningún estadista. Y ganas, ¿no? ¿Cómo cambio de jugador? Ah, ¿quieres el? Pásame el ese. No, sí. ¿Sí? ¿Vas a querer? No, ya no. Ah, la de. Es que se vas a juntar. No, la de. ¿Para qué sirve? Para que sea más grande. Listo, Bren. Pon esta cocina, Bren. Pon este champiñón a cocinar. Y pásamelo. Pásamelo, Bruno, en cuanto esté, ¿eh? Por eso es lo que... Y luego pon una sopa a cocinar. Y este jitomate. Te va a quemar esa sopa, ¿eh? Y luego pon otra sopa y ese champiñón. Dame un plato. ¿Dónde están? No, aquí los tengo. Y ese jitomate. Ay, no, perdón. Sí. Venga, ese jitomate, ¿ven? ¿Ven? Sí. Pon ese jitomate. Aguas con eso. Pon ese jitomate. Pon otra pasta, ¿verdad? Sí, voy a hacer. Pásame esa una pasta que ya tienes con ese jitomate que está saliendo. Y pon una carne.
Y luego va a ser otro de otra carne, ¿ven? Aquí está una carne, ¿ven? Aquí hay una pasta. Ay, aquí está. Ay, pasta, pasta. Con otra carne, ¿eh? Sí. Y esa pasta que va ahí, corriendo. Agárralo. Bueno, no. Agárralo. No, no importa, no importa. Con esa pasta que va. ¿De qué es la siguiente? De carne. Venga, así la entregamos, Bri. A ver, agarran. Ya tienes el plato ya, ¿verdad? ¿Le pones el de correr? Sí. ¿Ya? Ya. ¡Avienta! No, sí me gana. Subió. Muy bien, muy bien. Muy coordinaditos. Es que aquí ya nadie nos robaba. Ajá. Ese fue el detalle. Equipos. Ya sé, Bren solo. Contra tu papá solo. A ver, pero no vale. ¿Y cómo cambia? Ok, a ver. Pero a ver, okay, pero entonces no vale. La de... A ver, hagamos uno. Bueno, a ver, no lo voy a cancelar. ¿Por qué? Pues para que jueguen. ¿Cómo? ¿Tú con Bren? No. Para los dos de... contra... Uno contra el otro. No. ¿O sí? ¿Quieres solo? No, decíamos yo solo. Está bien. ¿Quieres intentarlo? Fuera del aire. Pues Brenda conmigo, ponte en rojo. Y ya, déjame escoger, a ver. Espérate. Dale. Pero es que no es que sea ese como esa. Bueno, está bien como quieras. O sea, pueden ser todos los que salen de sushi, todas las cocinas de sushi. Ah, o no, todas pues las de Naide, o todas las de Rápidos. Pues azar, entonces. Ajá. Vamos, Brenda. ¿Conviene? Pues es pues lo es mismo. Igual. Van a poner una de sushi. No es la que yo quiero. ¿Con cuál cambio? Con este. Yo solo tengo uno. ¿Somos arriba, Ebre? Ok. ¿Limpiando? ¿Estás limpiando, papá? Llévate ese, Ebre, llévate ese. Ve poniendo la pasta. No, esto se me va a quemar. Esto se me va a quemar. ¿El jitomate? Sí. Mejor primero pongo esto. Ajá. Te lo pongo al lado. ¿Al lado? El... Llévate el tomate. Y acá al lado tengo una sopa. No puedo agarrar esta. Acá. Estamos mejores como que nada, Vicky y yo. Pues yo no. Pues yo sí. Ya. Va bien, entrega. Sí, ahí voy. Pon esta a cocinar. Sí, venga, ya está en la barra. Corro. ¿Ese es mío? No es mío. Qué bueno que es. Ponlo en el sartén, nena. Ay, sí, sí. Si quieres, ¿eh?
avión se te quema, sí, algo. ¿Qué sigue? No sé. Fíjate, carne. Voy por acá. Ya te la estoy cortando. ¡Ah, qué amable! Te di lástima. No, pero eres mi hermanito. Ni siquiera la has puesto en el sartén. No se sirve de nada que te la cortara. Oye, ¿llevas buenos puntos? Regrésame mi carne. ¡Ah, me caí! Ahí déjalo, ahí déjalo. Y ya no lo entré. ¡Ay, oye, pues me asustó! Al principio no me hallaba, ya después como que sí podría contra ustedes. ¿No? A ver, otro igual. Ya es otra tabla. Estuvo fácil. Yeah. Oh. Pero ganamos. Ay, sí, estoy más coordinado con mi. Ponte rojito. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Cheese. Hidratación. Ah, justo les iba a decir, yo les cambio una hidratación. ¿Cuánto cuesta? Ay, me ahogo. Ah, pues tráiganlos para dar una muestra gratis. Sergio, ay, no sé. Bueno, sí, pero del que está allá. ¿Cuál? ¿O con una cucharita? De hierro. Pues es que vas a estar agarrando. No, sí. Sí. Lo escucharon todo. Porque queda un poco bajo. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te fue en el Community Day? ¿Cuántos Chinese? Ay, me puse muy cerca el gel y me di un toque y luego se me caen los bombones. Pinche ritmo cardíaco. Perdón por lo de ritmo cardíaco. Lo de ritmo. ¿Ven qué? 20 que Shinies. Pokémon especiales. No manches, se me fue un buen. Y un millón de experiencia, wow. Yo saqué 6. Pues ya en sí 40. 20 no te he dado cuenta, los cuentos. ¿Y ya 40? ¿Listos? Listo. Están bien duros. Sí. ¿Quieres algo suavecito? Va a llorar. ¿A tu tía sí le gusta? Y yo pensé que a tu tía no le iba a gustar. Va a llorar tu papá. ¿A que le guste algo a tu tía? No, está bien porque así ya no come. Ah, papá, este se va a costar. No. Dijiste la tabla, ¿no? Ya aviento la harina yo. Okay. Te aviento la masa para que lo vayas picando. Se pica, ¿verdad? Uh-huh. Oh, me la aventaste mero en las manos. Uh-huh. Pero hace rato yo te la aventé también en las manos. No, es que tú. No, ahí no le dejes, Bren. Sí, Bren, pero me quiero. Ah, se me. ¿O cómo? Pica. Quiero que vaya por. Harina. No, la regué. ¿Ahí es suficiente? Sí. ¿Por qué no me puedo subir, tía? Tienes, no, porque tienes que esperar a que pasen, vengan las escaleras. Pero de todas maneras no me puedo pasar por el portal. No, puedes bajar, pero tienes que esperar las escaleras. No me van a quitar más cosas.
entrego? Sí. ¿Tú vas a picar la masa, verdad? Sí. Lo pones en el plato. Aquí está el plato con el queso. ¿Dónde la pongo? Ahí junto con el queso. ¿Acá? En donde quieras. Excepto en la barra del metro. Acá. Uh-huh. ¿No hay par más masa? Sí. Ahí hay uno de todas maneras. Ya con eso. Vente a robarle los ingredientes a tu papá. Ok. Pero no puedo morir. Necesitamos un queso, Bren. Pica un queso. Y lo pones en la masa de arriba. No, que no te lo voy a quitar tu papá. Lo agarras rápido. ¡Ah! Ustedes. Yo no te quité nada. Entonces ten tu queso. No, gracias. Pero no me quites ese pan. No, no. A ver, ¿dónde la pongo, tía? Ahí en la masa, picada de arriba. Acá. Okay. Ahí. Este no, pica la masa, necesita que en un plato, en el plato que está al lado del horno. ¿Acá? Ahí. Acá. Pico la masa, necesitamos un jitomate. Un jitomate. ¿Dónde lo pongo el jitomate? Espera. ¿Ves si lo puedes poner con el queso? ¿Acá? Ajá. ¿No te deja? No. Déjalo, a ver, ahí, donde quieras. Acá. Otra masa pica. ¿Dónde? Chin, ya se cayó. Ya no hay masa. Solo por una orden que entregamos de más. ¿Entonces siguen ustedes dos? A ver el último ya. Rojo. Me deja rojo. Ya se puso tu papá. ¡Niaca, niaca! Es un poquito revelado. ¿Quién más nos está viendo? Pues creo que nada más. Para que nos cuenten de dónde. Creo que nada grados. Más están Silvia y Loquillo, pero Loquillo está haciendo tarea. Ah, no. Loquillo es otro. Ya te paso los ingredientes, ¿va? Aquí te lo dejo. Este está más fácil. Bueno, de este lado. Ay, ¿ya quiero comer más peces o qué? Sí. Tomen peces. No, bueno, ya peces. No, esos ojos pueden cerrar. Nos van siguiendo para que les demos. Sí. Como yo aventé hace rato al río, comieron, por eso nos siguen. Ahorita que puedas, me pasas el plato, por favor. Okay. ¿Con todo y la papa? No puedes. Ahora sí, pásame el plato. Y puedes entregar ya esas papas. Ok. Pónmelo. Ah, ya está en esta. También estas ya las puedes entregar. Yo te dejo esto. Uh-huh. ¿Me pasas los platos sí, rusos? Si puedes, entrega este, por favor. Sí. Y ahorita te paso plato. Sí. No, necesito para hacer. No se está haciendo nada. Y ahora sí me pasas esas y los platos. Un plato por lo menos. Sí. Porque si no,
No pico, ¿verdad? No, ahorita no. Entregas esas y me pásame otro plato. Ay, le puse otro plato. ¿Está bien, entregas esas papas? ¿Sí? Sí. Necesito unas papas. Unas papas. Ahorita va a aparecer. Pero pica ese pollo. Entrega este pollo, entrega este pollo, entrega este pollo. No nos da tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, te falta. No, mientras se hace. Y pásame un plato. Ya no necesitamos más platos limpios. Dame comida para los peces. No, espera, a ver si alcanzamos a entregar este. Sí, no. Dame comida, papi. A ver, ahí te va, ahí te va, ahí te va, entrégalo, entrégalo. ¡Ah, sí lo entregaste! A tiempo. Muy bien, hiciste cuatro pedidos. ¿Pero verdad que esto es más difícil? Ok, regresamos. Alex Will también está acá. Es que no me aparecías ahí. Es que yo no sé ver eso, Alex. Y como solo aparecían dos. Pero gracias por hacerte presente. Que tu tía me va a dar una rastriza. Me va a ganar. Con este. Sí, con este. Ahí está, por así. Va, así. Así ya, caliente. Es el Twitch a la TV. Gracias, Alex Will. Entonces ya. Ya vamos a saber que estás aquí. ¿Con cuál lo cambio? Con el tipo, ¿con el de arriba? Uh-huh. Este también se me hace difícil. ¿Con cuál agarro? Igual, y arriba picas y avientas. ¿Yo estoy arriba o...? Ay, tú estás a... arriba. Arriba. Sin robar, ¿va? Ok. Mira, un queso. De atrás. ¿Están uno contra uno? Sí. Sí. Entrego, corre. ¿A qué? ¿A qué? Ah, voy adentro. Ah, saludos. Está Alex Will. Hola, Alex Will. Hola, Alex Will. ¿Estás jugando, güey? No, ¿que no estaba cuando dijo eso? Sí, sí estaba. ¿Ah, sí? ¿Cuando apareció? Sí, cuando dijo de que sí estaba aquí.
yo pensé que eran los puntos de acá. Ay, yo soy el... Pero vas bien, vas ganando. No sé, vamos no, bien, no Fabián. Sé. Fabián, mira. Estaba entregando las... Yo estaba entregando las tuyas. No sé yo cuáles son, yo estoy entregando las tuyas. Por eso vamos tan parejo. ¿Quién ganó? Yo era azul. ¡Oh, no sé! Pero íbamos bien porque íbamos llegando a las tuyas. Entonces gané yo. Básicamente. No, peor que dislexia. No puede ser. No supe si yo no. A ver, Bren, apriétale. ¿Dónde está el control de tu papá? Apriétale los dos de arriba. Ay, no puede ser. No sé por eso íbamos tan parejos. ¿Iban vale. entregando uno y uno? Pues volvemos al reto. Es que éramos uno contra uno. Pero ella estaba haciendo mis pedidos y yo lo sé. Y yo los estaba entregando en mi barra y ella en su barra. Ah, muy bien, descansa ya, Alex Will. Ya se va Alex Will. Descansa y nos estamos viendo mañanita. Nos vemos, Alex. Gracias por haber pasado y gracias por los beats. Yo creo que no. Despídelo, despídelo por los beats. Te toca doble pollito. Es que miren, ahora ya son dos pollos. Pollo papá y pollo bebé. A ver si le atinan. ¿Cuál estaba con Gina? ¿El chiquito o el grande? ¿Cuál se incorporó? Pues ya en lo que sigue la pregunta. Pero saben que es el pollo chiquito, porque lo tenía atrás de mí. Era para que lo doble pollo. Doble y triple en este caso. ¿Allá atrás? Triple. Pollo perico. Muchas gracias, Alec Will. Descansa de tu sabadito. Y nos estamos viendo mañana. Adiós. Adiós. Sigamos. Ahora vuelvo a hacer los rojos. O sea, yo era el azul entonces. Yo era el azul. Tú eras el azul. Y está entregando los rojos. Y está. Y eres el rojo. Creo. No, ya ni sé qué. Bye, Gina. Bye, Brenda. Bye, hermano de Gina. Bye. Fabián. O Héctor, como le dice Yari. Venga, Bren. Este sí es nuestro. Pásame un pescado. Y luego un camarón. ¿Un camarón? ¿Camarón? Ándale, bien. Ahí hay un pescado. Sí, no. Pásame otro. ¿Camarón? Ya, y un pescado y ya. ¿Dónde hay pescado? Bueno, Bren, ¿entregas este, por favor? Espera. Bren. Sí, Bren. ¿Entregas este pescado? Ahí hay camarón. Necesito que entregues este. Déjalo ahí, Bren. Entrega mejor este camarón. Okay. ¡Ah, no! No, está bien, qué bueno. Entrega este, Bren, este plato que va a salir. Y otro pescado consigue mejor. Después de entregar este. ¿Pescado? Sí. Bien. Si puedes otro, mejor. Camarón. Bien. Sí, así. Es arroz también. ¿En cuál? ¿Arroz? Y una hojita. ¿Por qué tu tía tiene todo? No, está en el medio. Es que ella puede estar de aquel lado. No sé por qué se viene hasta acá. Lo puedo agarrar de aquel lado. Venga, Bren, porque necesito que entregues una hojita.
¿Hojita? Voy. Tráetela, tráetela, tráetela. Anda bien. Ya. ¡Ah! No, Bren, se me va a ir ahí. Acá una hojita. Ándale, ahí déjame. Ahí. Y ahí ahora, un plato. ¿Entregas esta, Bren? Quisiera mejor ser la de... ¿Sí? Ven. Pica este pescado. Ay. Y luego este otro. Y déjamelo ahí en la barra. No, pero déjame el picado. Suéltalo donde sea. Pásame el suelta el picado y ahora sí pica el otro. Oh. No, otra vez, otra. Ah, se picó. No. Sí. ¿Qué pasó? En este les había ido súper bien la vez pasada. No. ¿Cuánto llevas, tío? 8. ¿Y nosotros? 4. Venga, venga, 6. Para que estés adentro, ¿no? No. ¿Quieres estar afuera? Inténtalo afuera. O sea, solo vas a poner lo que yo te vaya diciendo, ¿va? Ok. Mira, aquí, ven, abajo tienes una hoja, eso no importa tanto. ¿Listo? ¿Vale? Ah, no. Con esta a cocinar. ¡Ching! Ahora, en un plato pones eso que salió, que agarraste. Ahora, te voy a enseñar una técnica. Ven, pon esta carne a cocinar. Porque va carne y pon, ahorita te paso otro arroz y termínalo de picar. Hay otra forma, avienta todo ahí a un lado. Ok. Ok, gracias. Carne. Después pongo la carne aquí, ¿no? Sí. Y pon esta otra carne a calentar. Voy. Y la pones en un plato. Con el arroz. Está bien, ahí déjalo, ahí déjalo. Así ya la puedes entregar. Ya. Venga. Pon, pica esta carne, este pollo. Sí, a cocinar. Y vas a poner en un plato. ¿Dónde hay platos? Tú los tienes ahí. ¿Dónde? Ahí. Ah, ya. En un plato vas a poner esa carne y ese arroz, ¿va? Ten. Bueno, y le pones esa. Esta, este arroz y la... El pollo y el arroz. También esto, ¿no? Sí. Ten, pica este pollo. Te va a quemar el arroz. Plato, plato, sí. Aquí está el plato ya con esa. Y... ¿Esta qué va? ¿Pollo? Ay, ¿qué es? Sí. Sí. ¿Y ya, no? Sí. Otro plato. Uy, chido. Quítalo, Bren. Aquí está el plato. Y luego pones este pollo. Sí.
Ponle una hoja. Otro plato, por favor. Sí, ahí está. ¿Ese es para entregar? Sí. ¿Pones esta carne? Sí, bueno. Ponla a cocinar, ponla a cocinar. Ah, bueno, ya. Luego pones esta carne a cocinar. Si me falta arroz, todo. Sí. Termina de picar. Nada. Termina de picar. Ya. O sea, ya no era nada. O sea, ya había terminado, nada más era un poquito. Venga, Bren, entregamos esa. ¿Me pones el acelerador? ¿Mande? ¿Me sí. pones el acelerador? ¡Me ganaron! ¿Pero por qué? Pues porque somos mejores. Ya lo sé. O sea, no ¿acuerdo sé los tacos al del pastor? ¿Cuánto los tacos del pastor? Mensaje cancelado. Congelado. Ajá, destacar mi mensaje canjeado, eso. ¿Cómo estás, Troyano? Pues aquí están los tacos a 5x10. Llévele, llévele. Apúntanos. Muy bien, equipo. ¡Ya! El marcador hasta el momento es... 5-8. ¿Sabes en arriba azul? No, rojo, no. No, Bren, tú eres el de... Ya dependiendo de dónde me estoy. No nos está ganando tanto. No, no. ¿Qué encanta la vez? ¿Qué cambió? No. Destacó su mensaje de a cuánto los tacos al pastor. Pero grande. Mira, ahorita va el sushi. Ven. Ya estás adentro. Agarra un... Tu ese y ponlo. Ajá. Y luego pones... La esta en el plato. No, Bren. Bueno, sí. Y agarra el camarón, pícalo y ponlo en un plato. Esa déjala que se vaya, déjala que se vaya. Agarra un camarón. Lo pico. Se te quema, Bren. El camarón suelta, ponlo en un plato y lo dejas. Y luego agarras el pescado que está... ¿Lo pongo junto al arroz? En un plato, no, en un plato solo. Es que no tengo... Ah, sí. Agarra el pescado que se te va. Pica el pescado. Ay. Aquí está el pescado, Bren, agarra ese pescado. Pica este otro pescado, Bren. Pica este otro pescado. No. Ay, ya, Bren, déjalo ahí. Pica ese otro pescado, nena, nena. No. No lo puedo usar. Ven, pica este pescado. Y suéltalo ahí nada más en la barra. Y luego pica este otro pescado. Suéltalo ahí en la barra, Bren, en la que gira. ¿En la que gira? En la que gira para yo poderlo agarrar. Y ahora agarra ese pescado. Pongo en la esa. No, ya, sí, el arroz y una hojita. Ven, aquí está la hojita. Y pásamelo para entregarlo. Ven, pon un arroz a cocinar. Pica este pescado. No hay pescado. Para que veas lo que sufría, papá. Pica este pescado, Bren. Ah, bueno. No, sí, pon el... Pica ese pescado. Pásame el pescado solito.
Ahora, Bren, en este pon el arroz y un pescado. Y el pescado que cortaste. Bueno, ¿tiene plato? Sí. ¡Ah, estuvo bien! ¡El pescado! El pescado nos faltó. Es que a nosotros se nos echó a perder. Por una vez. Yo la regué porque tenía el pescado, pero lo preparé con sushi y se lleva solo. Entonces, nos pasó lo mismo. A mí me pasó con una hojita. Creo. No, yo lo esperé. Estoy a uno, chicos, a uno. Hola, Eduard. Buenas noches. Hola, Eduard. Estamos aquí cocinando ellos contra mí. ¿Canjearon? No. Y vamos 5-9-5, por favor, yo, porque yo estoy solita. Pobrecita. Sí, nadie me quiere. ¿Listos? Esperen, esperen. ¿Se ve? Pues tú. Ah, no me quiero parar. No. ¿Sí? ¿Lo entendió? Bueno, lo que lo cambié, no vamos a jugar. Tú sola. Los has cruz azuleado. Sí. Pero cruz azuleado, ¿por qué? No. ¡Ay, Eduard canjeó chocolate! ¡Gracias! ¡Qué casualidad! A ver, pongan su manita. Que si se ven juntos. No te lo acerques a la cara, por favor. Ah, ¿les he ganado? Sí. Es que el Cruz Azul no suele ganarles. Suele perder. Te digo, yo soy cementera. No, no te acerques. Ah, es que juega a diario esta señorita. Y... No, han visto que no lo juego sola. No entiendo bien, pero solo he visto. Ah, ¿has visto los memes? Es que el azul, cruzazulearla es que vas ganando y al final pierdes. Probablemente la cruzazule. Justo al final. Podría ser que en este 9, que ya no gane ninguna y ellos ganen 5 de corrida. Eso sería cruzazulearla. Eso sería cruzazulearla. Vas ganando. A nada de ganar. Y pierdes. Pienso que era al contrario. Aquí estamos para aclarar esas dudas. ¿De dónde es él? De Colombia. Sí, en esta no pueden ganar. Venga, tú adentro. Sí. Somos mejores que esté adentro. Gracias, pa. ¿Pica este pollo? Está bien. Se te quema, ¿eh? Sí. No te me quemes. Le pongo el este pollo. Sí. Y prepáramelo. Ah, ¿no está? Pon ese pollo caliente si quieres. Y ponlo en la barra, bueno. Para que no te confundas, pon uno en la barra, Bren, y uno arriba. Y ya, si no agarras platos equivocados. Acá ya hay uno preparado. El del... ok. Creo. Espera, revísate. Sí. Ahora pones esa carne a calentar. Bueno, termina de picar. No. Platos, por favor. Bueno, necesitamos otro de carne. Venga, aquí hay un plato, se te queman, quítate ya. Venga, yo los agarro. Prepáralo con el plato, por yo los favor. Agarro con el plato. Ya, aquí voy. Ahora, este lo voy a tomar. No, 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 no te me quemes, no, 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 no. Ahí hay uno.
A ver, termina de picar esta carne. Voy. Venga, lo preparas, ¿eh? Después sigue una de pollo, ¿verdad? Voy. Te lo paso. Ten, prepara. No, ya prepárala tú. No, tú, yo voy por el pollo. No, bueno. Ya está, déjamelo ahí. Y pon ese pollo en el... Bueno, llévate el sartén. Ponle tortilla. Voy. Yo le pongo tortilla. O bueno, sí. Ya. ¿Qué sigue? ¿Este es de pollo? ¿Carne? Pero... ¿Ese ya está entregado, no? Sí, mínimo. Ven, ¿qué haces con eso? No tengo arroz. Puede ser. ¡Oh, empate! ¡No, no fue empate! Por 2 puntos. Y es que no te pase ruido. Sorprendente que siendo 2 versus 1 les va a llegar. Es que no jugamos nosotros. Es que sí, nos estuvimos saboteando en un par de jugadas. ¿El del gano? Sí, por 2 puntos estuvo bastante... bastante interesante. Y es que, híjole, ya empiezan, de que empiezan a jugar bien ellos dos... ¿Y así tiene lo que? Sí, les da nervio. Pues es que por 2 puntos. Si no te hubieras esperado en una de ¡ay, es lo que llega! Sí. Y porque sí la teníamos. Y me quise para no perder tiempo preparar otra, pero no preparé la cosa. Yo, arroz, arroz. ¿Esta cuál es? Sí. Está bien, yo ya me acomodé con mi tía hace rato. ¿Qué yo, hago? ¿Te yo... paso? Pica, bueno. Pica la... la... Está bien. Pues. De esta. La pasta. Pásame, okay. Pásame. En la tuya, bueno. Sí, aunque me la puedo quitar. No, es sin quitar. Ah, ¿va a ser sin quitar? Va. Sí. Ponla en el horno de una vez, Bren. Ponla en el horno. Pica un queso. Y lo pones en el horno en el mismo. Voy por la más pasta. Ponla en el mismo horno. Yo voy por más pasta. Sí. La picas y la metes en el otro horno, no, hombre. Venga. Bueno, me voy. Aviéntala, sí, aviéntala. Sí, no pasa nada. Confía. No, pero enderezate tantito nomás. Ándale, ahí estás. Ahí está. Ahora, Bren, pica un queso. ¿Dónde están los quesos? Cumper, Bren. ¿Ya viste los quesos? No. Ah, ya. No, se vale quitar, ¿no? No, yo sí. Y luego un jitomate, Bren. Y lo metes en el horno. Bueno, yo agarro el jitomate, tuve por pasta si quieres.
No, ¿a dónde vas, Bren? Ya no necesitamos. Bueno, te avienta pasta. Ya, Bren, vente. Pica mejor un queso. Y ponlo en el sartén, en la de la izquierda, en la de acá, de tu tía. ¿Sale? Métela. ¿No puedes? A ver, dame chance. No, es ahí está. El queso. Bien. ¿No lo terminaste de picar o qué? Sí. ¡Ah! ¿Con qué? Con la pasta. ¿Sí? Sí. Ah, ¿tiene plato? Sí. Ah, con razón. ¿Pero qué? ¿A poco si tiene un queso plato ya no sirve? Sí, no, tío. No, es que tienen que ponerle. Ah, es que la masa ya la cocieron. ¿Y no? ¿Se puede? Ya cocida, ya no. O sea, ya no sirve la masa. No. Tienen que meterla ya lista. Ya alguien trae comida. No importa cortada o no cortada. Miren, les dejo esta que también ya está hecha con. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Hola, Víctor. Fue un buen juego. Dieron buena batalla. En algunas. En otras. ¿Nos vamos en modo aventura? ¿Miramos dónde nos quedamos? Sí. Estábamos jugando en modo duelo, Víctor. Y hubieras visto que nos pasó lo mismo que la otra vez me pasó con Pedrín. Uno estaba haciendo las órdenes del otro y no, fue un relajo. Ah, o sea, ¿ya te había pasado? Ya, que no veía, sí. A mí se me pasa, yo no lo había. Ya, a mí ya me había pasado. Bien, Vic, aquí descansando y con tarea a estos niños y todo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Feliz por tu final de WandaVision? Ah, sí, todo bien. Ayer. ¿Qué es WandaVision? Es una serie. Nos quedamos en el 5-4. Y vamos por el 5-5. El 5-5. Pues después de que nada más se habían quedado 3, ¿no? Pues ahorita ya 4. Muy satisfecho, qué bueno. ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿ves que nada más ahorita ya estábamos como 2 o 3 y antes sí? Y ahorita somos 4. Muy bien. Ahí está Víctor, Edward, Silvia. Alex ya se despidió, entonces probablemente sea Luquillo. Ah, no, tu papá. Yo dije que estaba ahí hace rato. Los jóvenes con tarea y la hidratación con ellos. Yo estaba jugando Pokémon. Ay, mi vaso se olvidó, papá, ya no me acuerdo. ¿Cuál es ese? El de flores. Gracias. En vez de irle ayudando con la tarea. Ah, no, sí, ellos. Uno les quiere ayudar y sale. Se hacen más bolas. ¿Y qué? Hidratación, ¿y qué? Pa. Ah, qué bueno. Y vamos a volver al modo aventura que aquí nos quedamos. ¿Ya? Gracias. Les tenemos básicamente el pollo de temporada, el pollo para toda la familia. Y el pollín. Así para que sean del mismo tamaño. ¡Ya hay dos pollos! ¿Ya? ¿Cómo le hacen de emoción? Oye, esas hidrataciones. Ya.
¿Y cómo va tu fin, Víctor? También. El pollito pío, el pollito pío. Pollito pío, el pollito pío. Pregúntale si alguien sabe jugar dos. Ah, ¿sabe jugar dos? Porque se ve muy difícil. Está súper complicado. ¿Qué pasó? No, que le preguntó si alguien sabe jugar dos. Uy, no, sí se ve complicado. No, el dos. Ah, no, yo tengo que... Ah, no. Ay, siento, sí. ¿Están listos? Listos. Casi listos. Sí, capitán, estamos. Pues vamos. Aquí. Venga, Gina es la que nos coordina. Sí. No, es que está muy difícil. Porque hay que ver quién está de qué lado. ¿Quién nos coordina? Las palancas del lado izquierdo mueven las plataformas del lado derecho. Aquí. Yo estoy arriba. Por ejemplo, esta. A ver, ¿quién está moviendo? Yo, Brenda, puedo mover. Tú estás moviendo la del lado izquierdo. Ok. Brenda está solita. ¿Te cambio, Brenda? O les te cambio. Ok. Bueno, ¿por qué? Porque estás solita y vas a tener que estar subiendo. Ah, no. No, mejor yo solito. Ah, bueno. Está bien. Brenda, también. Tú yo eres voy el a verde, mover. Acá abajo de tu tía. La ¿Pero puedo la mover plataforma. Yo? No. Sí, abajo está. Pero no, yo no puedo mover. Así ahí abajo hay una plataforma. Ah, ya. Muéveme la plataforma, Fabián, para que yo me pueda cruzar. O sea, ¿yo cuál? Pues, ¿yo muevo la de ustedes? Sí, y yo muevo la tuya, ya puse la tuya ahí en medio. Okay. Aviéntanos. Ah, ponnos en la orilla, porfa. ¿Qué? En la pegados para las tablas. Ajá. Y cuando puedas, pasa un champiñón, porfa. A ver, ven, ahí está el champiñón. Sí. Hay que ponerlos acá arriba a coser, mira. A ver, ponnos la plataforma cerca de ti. No, tipo. Ahí puedes pasar, ¿no? ¿Qué haces, Bren? Arriba están los arcanes. Bren, ¿agarraste el champiñón? Sí. Yo lo agarré. ¿Qué más? Las pastas, tienes que hacer tú las pastas. No le, ¿por qué le estás moviendo, Bren? ¿Para qué? Ya le había acomodado en medio. Ahí. Ahí estaba bien. ¿Y luego las pastas cómo se las mando? ¿Y no? Aquí. ¿Y camino? Como que si caminas. Ya. Pero es que además, ¿por qué solamente estás haciendo una pasta? Ah, pues porque no sé. Ok, ahí no la dejas. Y ponnos la plataforma, nuestra plataforma, en igual ahí, igual que la tuya. ¿Y no servirá que podamos pasar? No. Hay una barra. De pasta. Es barra. Ah, es barra. Y así la hacemos. ¿Va? ¿Están listos? Sí. Lo voy a regresar, ¿va? A ver. Vamos a leerlos. Ah, Troyano también anda. Andaba, ahí está Troyano. Sábado de mañana. El 2. A 5 por 10, Troyano. Fui a la tienda Lego. ¡Ay, Víctor! No me hagas eso. Yo quiero ese set. ¿De cuál? El de Friends. ¡Hola, Serena! Aquí está, ya traemos un ratito con ella, ya. Ahorita estuvimos haciendo un duelo, estuvo muy interesante. Ya llevamos más de una hora. Pues ya hay 2 horas. Pero ahorita vamos a seguirle otro ratito. ¿Estás listos? Sí. Sí, capitán, estamos listos. Ay, ella está comiendo la gente, ¿ya viste? Ah, sí, tienes toda la razón. ¿En dónde? Pero ¿por qué los entregamos del lado izquierdo y comen del lado derecho? Qué buenos meseros. ¿Qué edad tiene la? 9. Pásale, pa. Vamos a jugar, vamos bien. A jugar, vamos. ¿Listos? A jugar. Listos. No, ya vamos a jugar bien. Primero pones tú las tres pastas, Fabián. Y si necesitamos. Tú me pones, ¿no? Entonces, la plataforma. Yo tú no muevas la plataforma. Y tú nos pones la plataforma pegada a las tablas. Para picar. Ajá.
Y me dices que les mando si champiñones. Tú ve, solamente si hay champiñón, lo mandas. Y Brenda, tú vas picando lo que nos vayan pidiendo, un jitomate y una carne. Yo pico la carne. Y lo pones en el sartén, un champiñón ahorita. ¿Qué puedes? ¡Ay! Con calma. ¿Vuelves a hacer el jitomate? Sí. Ya tengo las pastas, ¿eh? Si piden jitomate, yo lo hago. ¿Dónde está? Y muévenos, Fabi. Ahí está. Ahí arriba, ahí está. Sí, y no puedo moverlas. Arriba está, ahí arriba hay otra palanca. Sí, ahí arriba y abajo. ¿Para dónde? Ah, para que la agarren. Y Bren, tú agarras los platos. ¿Estos? Ajá, y entrega primero el de jitomate. Ponle jitomate, arriba está el jitomate. Ya, que mal. Bueno, espérame, te entrego. Entrego el de jitomate, ponle la barra. Acá. ¿Me mueven? ¿Te muevo a dónde? Para poder cruzar. Ok. Y ponlo en la mera orilla. Ponlo en la mera orilla. Para lavar. Ajá. ¿Ahí? Hasta la orilla. Como si tú pecaras. Ahí. Y pásanos un... ¡Oh! Pásanos un... Un champiñón. No, ay, hombre. Perdóname. Soy yo. Nina. Es que estoy tratando de agarrar la carne. Necesito otro champiñón. Ay, perdón. Fabián. Estoy intentando. No, agarrar. ¿Dónde lo pongo? En la barra. Ponla en el sartén. No puedo. Ay, loco. ¿Qué pico? Un jitomate y una carne. ¿Ya te muevo, Fabián? No. Te lo tienes, mamá. Ah, sí. ¿Qué más, señores? ¿Qué va? Ya, mueve. Muévelo. Y Brenda, mueve, quítate para abajo si quieres, para que Fabián nos pueda mover. Ahorita no lo... Sí, ya. ¿Ya los muevo? Ya. ¿Qué equipo? Y muévelo, muévelo, Bren. Y ahora muévanme a mí también. Igual para picar. Ahí. Sí, necesito otra carne, Bren. Esa ya no, no, ya no lo vamos a poder ocupar. ¡Ay! ¡Fabián! Y quita. La quité. ¿Qué pico, tío? Pica. Otro jitomate. ¿Te muevo, Fabián? Ah, no. Y ahí déjalo en la barra. ¿Qué más? Corre, Fabián, corre ya. No. Tiempo. Pero sí. Es que ya se nos va. 10 segundos. ¿Podemos jugar pelea de comida? No, ya no, ¿verdad? No, pelea. ¡Jugamos pelea! ¡Oh! ¿O no? ¡No! ¡Oh! ¿Por cuánto? ¿Otra vez? Pues a ver. ¡Miren! ¡Ay! Un gato. ¡Miau! Es más eficiente, Brenda, que Fabián. Completamente. Quizá. Sí. No queda duda. Que mejor. Haces mejor las cosas que Fabián. Que tu papá. Es que lo trae. Que cuando piques las cosas y te diga barra, déjalos de tu lado. No, no las aventes del otro lado. Acomódanos, Fabián. Agarras tú el jitomate. No me vayan a mover. Ese no, por si lo ocupa nomás. El jitomate, Bruno. En cuanto si quieres, lo dejas ahí en la tabla, Bruno. Oh. Dígenlo todo. Me dicen cuando las mueva. Ya. Ah, no, Brenda, acomódate para que no te vaya a tirar. No lo quiero. ¿Ya? ¿Ya, Bren?
Agarra uno y prepáralo con carne. Arriba está la carne. Bren, agarra uno. En cuanto puedan. Arriba estaba la carne. Ya, entréguese. En cuanto puedan, no mueven. Y ve picando y mueve a Brenda. Ah, no, 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 no. Ya, muévela. Bren, necesito 2 champiñones. 3 champiñones, Fabián. Un champiñón. ¿Dónde lo pongo ahí? ¿En el sartén? En el sartén, sí. ¡Y se me quema! ¡Uf! Y el otro champiñón también, Bren. ¡Ay, ay, ay! Ahí déjalo. Y ya si quieres baja. Ya muévenos, Fabián. ¿Para qué? Para estoy. Oyéntate, tía. Pica un jitomate, Bren. Un jitomate, okay. Ya está picado. Otro. Necesito 2. ¿Ya te muevo? Ya. Y muévenos también a nosotros. Preparas con champiñón. Con champiñón acá. Me mueven en cuanto puedan. ¿Entrego? Sí. Y tú a nosotras. No, a nosotros estamos. Nos mueves. Ya, ahora sí. Cuanto pueda. Pícame una carne, Bren. Por favor. Ay. Te tiré, lo siento. ¿O te caíste con nosotros? No, yo me tiré sola. Ah. Creo. No, no, no sé, creo que sí. Pero... ¿Necesito una carne? Y pica un jitomate y un champiñón. Carne. Ahí déjala, ajá. Ay, no, déjalo en la barra de abajo. Bueno, ahí lo dejo. Ahora, no, espera, ¿ya Fabián? Ya. Bren, yo agarro los platos ahora. Espera, ya, muévenos, Fabián. ¡No! ¡Chin! Muévenos. Quítale, que se está quemando, quítale, que se está quemando, Bren. Bren, quita el que se... Ya, Fabián. Estoy en eso. ¿Y tú moviste? ¡No llegamos! ¡Oh! Sí, pero lo hicimos mejor. ¿Sí? Sí. Este juego lo estresa a él más. Sí, desde siempre, pero nos gusta a todos. Es malo en la cocina, sí, también. No hay problemas que sea malo en la cocina del juego. Lo preocupante es que fuese en... No, en la vida real sí lo hace bien. Depende. Le echa ganitas. Depende qué cosa. Echa ganitas en la vida real. En juego no. Ah, creo que me sale. Oh. ¿Lo vamos a volver a intentar? Como vea. Si se puede hacer. En esta y si no, ya. Es que tienes que ser. ¿Quieres que yo haga lo tuyo? No, yo estoy bien. Prometo ya ahora sí. Es que te atrapa. Yo lo muevo y yo voy por los platos. Tú deje, fíjate que todo esté picado. Y que lo vayas dejando. Me piden champiñones, digo, ¿sí? Cuando haya en la lista champiñones, le dices a tu papá. Si no, no nos va a mandar. Y yo te digo que pica. ¿Les muevo? Sí, ¿verdad? Sí. Y yo pico el jitomate. Y pídele yo un champiñón. Champiñón. Chumarra. Champiñón. Y ya te muevo, ¿no? Ya. Oh, otro champiñón. Ahorita que puedes. Y muévenos. Ay, sí. No, es que falta el champiñón. ¡Ah! ¡Ah! Me caí. Así no me van a. En cuanto deje el plato a tu papá, los platos a tu papá, lo mueves, Bren. Ya. Muévelo. Hasta la mera orilla. Necesitamos el champiñón urgente. Sí, urgentemente. Después de poner la sopa, ¿no? Sí. Y no, y muévenos. No puede ser, ahí lo agarras, no. Sí. Muévenos. ¿Para picar? Sí. Champiñón. Ah, sí, gracias.
A ver, ¿qué más? Jitomate. Un jitomate y una carne. Y aquí me lo ves. ¡Ah! ¡Ay, se cayó! Ahorita me la pico. Sí, por favor. Ya quiere la mano. ¿Ya lavaste? No. ¿Ya tomó agua? No. ¿Falta un plato? Sí. Ah, pues ya muevo. Otro jitomate. Y ya muevan. Jitomate. ¿Las muevo? Sí. Necesitamos no. Dos champiñones, pa. Va. Y ya te muevo. Ya. Aquí hay un champiñón. ¿Dos champiñones? Sí. Y muévenos para picar. ¿Otro? Sí. Y muévenos. Ponme el jitomate primero, Bren, antes de que tú me piques el ese. Gracias. El champiñón. El otro champiñón, ahí va. ¡Ah, no! El carne, no. ¿Le muevo, Fabián? No. Después va un jitomate después de los otros. Pero falta otro champiñón. Sí, ya. Sí, no más para saber qué. ¿Ya te muevo ahora, sí? No. Uy, no. Ya muevo. Y muévenos. ¿A dónde pongo el jitomate? Déjalo en la barra. ¿Dónde? En la tuya. Ponlo en el sartén. ¿Acá? Sí, ya me pueden mover. Muévelo. Que conste que yo estoy sin hacer nada, ¿eh? Muévelo, Bren. Mueve a Bren. Ah, no la mueves, no la mueves. Ya muévela, ahora sí. 15 segundos. ¿Qué necesitamos? Necesito pasta. ¿Carne? Necesito dos pastas, Fabián, ¿las puedes tener? Una. Pues aunque sea, no, ya no va a estar. ¿Segura? Muévele. No. ¿Tiempo? Pero si lo hicimos, lo hicimos. Creo que ni él sabe si le echa ganitas en la cocina real o no. ¿Qué sabes cocinar? ¿Qué sé cocinar? Macarrones, pulpos. ¿Qué más? Sopa. Nuggets. Y ahora sí que 3 estrellas. Excelente servicio. Hoy, ¿qué comimos? ¿Qué es esto? Filetitos. Fileta de pescado, hice. Surino. Ah, el surino. A ver si venimos. Ahorita. Y es fresco. Sí. ¿Listos? Sí, capitán, estamos. Sí, capitana. No los escucho, digo. Sí, capitana. Vamos. A ver, pues aquí, ¿qué se hace? A ver, aquí sí se hace. ¿Quieres hacer este control, bro? No. Pique. No, porque se pueden pasar. A ver, ¿quién pica ese? Ay, no puedo entrar. Oh, no puede ser. Porque es un plato, ¿no? Ay, yo no sé, estoy arriba. Sí. Fabián, quita las pastas. Brenda, te piento este. ¿Qué hago? Quita las pastas. ¿Quito de dónde? De acá. Yo no soy ese, ¿eh? Yo estoy solo acá. Ah. Brenda, aviéntale un jitomate a tu papá. ¿Quieres solo posarte para acá y picar lo que te digamos, Bren? Sí, por favor. Este ya lo perdí. No, pero, o sea, practica. ¿Para qué vas, Serena? Gracias. ¿En dónde? A ver, va otra vez. No, pero espérate. O sea, a ver, ¿cuál es el truco para pasar? Pues con cuidado. No, ahí, ¿no? Ahí, ajá, cuando estén juntas. A ver, una pregunta, ¿dónde está el extinto? Arriba. ¿Dónde arriba? No, y no sé, es cuando está. Ahí abajo, ahí. Ahí, me espera, ahí va uno y ahí va el otro. Ahí. Es que yo hace rato pasé por ahí. No, pues sí. ¡Ay!
No. Correr, ahora sí puedes correr por cualquier lado. ¡Oh, qué padre! ¿No habías jugado? Reiniciar, ahora sí. Está padre el último. Pero si pueden cruzar, crucen. Gina, Brenda, aviéntale el jitomate a tu papá, Brenda. Le dan la cara con el jitomate. O sea, ¿no se pueden aventar entonces? Sí. Entonces, es que yo lo aventé por arriba, por ejemplo, para la pasta. ¿No se puede aventar la pasta? No. Porque ya está, la pasta se cocina ahí. Ah. Bueno, tú te atraviesas. Yo le aviento a Bren. Yo me atravieso aquí. Carne. A ver, Bren. Cualquier cosa que sea. Todavía me apienta. Digo que te cruces con ella para cocinar. Bueno, ¡chin! Pero a ver si puede. Sí. Después de esta carne la pongo a... Me llevo un chapulín. A cocinar. No, no, no. ¿Y si hay Gina? ¿Qué hago? Pues aviéntale el... ¿Qué falta? Necesito... ¿O tú quieres quedarte acá y aventarnos, Bren? Pásame macarrones. ¿Cuál es un macarrón? La pasta. Uy, uy. Gina. Aviéntamela. Ah, no, bueno. Ah, ¿no era así? A ver, ponle en el plato, ponle en el plato. La pongo en el... Oye, ¿y si dejamos acá todas las cosas para cocinar? Y aventamos, y pues ya sí, solo uno que aviente. Sí. Ah, venga, ahí viene. No, pues ya. No, vamos. Bueno, no, porque no están haciendo nada. Chistes que avienten los. Bueno, ya, síganle. Ya me quedo acá. Ya. Sí. Hagan el. No, pues hagan los. Pasta. Necesitan hacer el. Yo lavo. ¿Qué hacemos, Gina? Pues, ¿qué sigue? El hongo. Champiñón, yo lo llevo. Tú haces el que sigue y luego yo otro champiñón. A mí me marea esto, ¿no? Sí. Ahí me quedo para que me lleve el... ¡Me resbalo! ¿Dónde está el chapo? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡No te muevas! ¡Corro! ¿Qué hago? Pues ve que falta por picar. Pon otra macarrón, ahí no hay pasta arriba. ¿Yo quién soy para mí? Tú preparas, ¿no? Ok, ya vi esa pasta. Yo, déjame ese. Pasta, carne, ya hay, ¿eh? Champiñón. Yo la hago. ¡No te me vayas! La agarras. Falta otro champiñón. ¿Besito? No nos moría, sí. Pregunta. Un poquito. El jitomate también, ¿verdad? Sí, el jitomate. No. ¿Vamos a seguir como estábamos o qué? Vamos bien, ¿no? Sí. ¡Ay! Me mareé. ¿Ahora qué hago? ¡Ah! Puedes ir por los platos, seguir con lo mismo. Ay, ¿cómo? Ah, ya. ¿Cómo subimos? Acá. En las escaleras. ¡Ay! Necesitamos un champiñón. Y ahí hay platos, ¿verdad? Sí, ya. Ya llevaste el champiñón. Me lo llevo. Y voy haciendo el después siguiente. ¿Después de champiñón? Jitomate. ¡Ah! ¿Me pasa alguien los platos? No, es que se me cayó. A ver, ven, ahí estamos. Jitomate, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡No está hecho el champiñón! Pues no había dónde calentar. No. ¿Quién le quitó todos esos?
A ver, ya los puse. Ay, no, ya están. ¿Quién me dejó los platos dónde? Ahí están arriba. ¿Qué hago yo? Pon el este. ¿Qué sigue? No sé qué sigue. ¿Champiñón? ¿Ya? Pues están haciendo. ¿Qué sigue después del champiñón? Jitomate. Quita la pasta. Lo pongo en plato. ¿Y el día está haciéndose el jitomate? ¿Qué más? ¿Les paso algo de comer? Este, no sé qué siga. Jitomate, champiñón. Falta otro champiñón. 10 segundos. ¿Jugamos? Eres pa. Eres tú. ¡Ay, lo hicimos! ¡Oh! Yo pensé que habíamos perdido. Ya con este le dejamos, ¿no? Ya sí. No tarda en llegar mi mamá. Nada, o sea, yo creo que ir a casa del... al castillo del señor. ¿Para guardar? Pues, o sea... pues ahí... ajá, para reportarnos. Porque creo que ya con este acabamos el mundo 5. ¿Y del vino? Ya estamos al mundo 5. Yo manejo. Ay, Dios, perdón, madre. Los voy a tirar. Ya, ponte mi cuchilla y córrele. Adiós. Adiós. Adiós, no se levanten más. Nada. Te toca leer los diálogos. Nada, para. Y tú eres el perro. ¿Yo soy el perro? Sí. Brenda los lee. Vale. ¿O quieres ser tú el perro? No, Brenda. Caray, está ahí haciendo magia en las cocinas. Pero nunca nos habíamos enfrentado a semejante peligro. Debemos asegurarnos de que saldremos victoriosos. La comida que le demos a estos carbohidratos corruptos debe ser de otro mundo. Debéis ir al norte y hacia lo alto. Arriba, arriba, hasta la tercera estrella. A la izquierda y todo recto. ¡Wow! ¡Ay, qué ánimo de perro! ¡Wow! No me voy a calmar. Casi lo hemos logrado. Un último viaje, mis maravillosos chefs, y rápido. ¡Wow! Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. El día de hoy. Nos vamos a despedir con Brenda Martínez. Acaricia al perrito. Los panes. Muchas gracias por haber estado, Serena, que se fue. No sé si alcanzó a regresar, yo creo que no. Eduard, Silvia, que estuvieron aquí. Alex, Will, que estuvo hace ratito. Muchas gracias, chicos. Todos, cuídense. Sí, nos estamos viendo mañana. No sé si temprano, no creo. O por la noche. Ahí les estaré avisando. Más bien, ahí nos estaremos viendo. Ahí después. Yo no alcanzo a ver. ¿Ustedes ven? Pero ellos sí, porque nos han canjeado el bloqueo. Pero este sí no alcancé a ver. Pero espero que sí lo hayan visto. Ahí se ve. No te preocupes, Edgar. Gracias igual por haber llegado y nos viste jugar ya juntos como familia y no unos contra otros. Robándonos comida, ingredientes y demás. Muchas gracias por todo, chicos. Ahí va circulando el coche. Descansen. Nos vemos. Ahí atropella. ¿Con quién hacemos ride? Ah, sí, ¿con quién? Aplasta los panes. Y brincan. Pues vamos a hacerle raid a Rob Tutu. Que nos vamos a otro canal. Que para que sume puntos por su especial de 1000 seguidores. ¿Qué está haciendo un Lego? Miren, vámonos al raid con Rob y pues pasamos, los saludamos y nos vamos ahí con Mente Oscura a seguirlo un ratito, ¿va? ¿Puedes hacer eso? Sí, o sea, nos vamos y ya después nos vamos a seguir a Luis. Para hacerle, darle puntitos, darle tiempo a Rob Tutu. ¿La puedes pasar nomás? Sí. Rob Tutu. ¿Tú?
Y ya pues estamos haciendo al ratito el... Al rato nos estamos viendo con el Dark Mind. Cuídense mucho, pasen bonita noche. Los queremos. Adiós. Y todos los que están viendo...